leche en el aire, el querido compañero nos acompaña desde el aire. Buen día, Fernando. A este lo conozco. Compañeras, un gustazo estar con ustedes. Hermoso tu libro, estoy leyendo tu libro apasionadamente. Muy interesante tu descripción histórica, historiográfica, de todo el proceso del desarrollo del imperialismo norteamericano sobre, básicamente, primero América, ¿no?, corriendo a los franceses, a los españoles, después comiéndose a los mexicanos, y después avanzando sobre Centroamérica, Puerto Rico, bueno, todo el Centroamérica, y luego avanzando sobre Sudamérica, que explica esta idea de gendarme de Latinoamérica, de las declaraciones de la Cuarta Flota y todo lo que ha venido por aquí contaminando el aire, y marcando aquello original del destino manifiesto, ¿no? El país que vino a civilizar el mundo y a buscar la democracia, a defender la democracia en los países contra manejos de otros líderes locales. Sería bueno que hicieras una pequeña descripción de la lógica norteamericana o estadounidense, porque la gente, cuando uno habla del imperialismo norteamericano, qué sé yo, pareciera repetir una fórmula prosoviética o algo por el estilo, o un revolucionarismo trasnochado, o una adjetivación, digamos. Y por ahí es interesante lo que propone Martín, que de hecho el libro que hemos hecho con Guillermo Cavias, que a los compañeros a salir de la consigna y poderle darle una dimensión contingente, histórica, en acto de qué hablamos cuando hablamos de imperialismo y de qué se tratan estas cuestiones cuando viene la general de la Cuarta Flota o el jefe del Departamento de Estado o quien sea de todo, cuando el embajador norteamericano se pone a opinar acerca de la política doméstica. Entonces, salir de la mueca consignista y tratar de darle una densidad a la categoría imperialismo, que por los 90, cuando estaba más entronado el posmodernismo, que ahora parece tener una suerte de revival, incluso hasta se cuestionó la categoría, ¿no? Se planteaba ya que no había imperialismo. Algunos teóricos que venían del pensamiento crítico habían empezado a escribir profusamente y vender sus bestsellers en los circuitos de la industria cultural, a empezar a imponer la idea de que el imperialismo ya no existía y era una cosa vetusta de los 60 o de los 70. Por eso la intención del libro tiene que ver con eso y pone ahí en cuestión, es un ensayo historiográfico popular que va desde el momento mismo de la fundación de la independencia, las 12 colonias, después 13, a lo que es todo el proceso del expansionismo norteamericano y cómo fue jugando con las contradicciones de las potencias de entonces, ¿no? O en aquel momento tenemos la restauración de la Santa Alianza, la disputa muy concreta que hay sobre Sudamérica entre Canning y Monroe. De ahí viene la doctrina Monroe, que ahora vamos no solo a 100 años de la doctrina Monroe, sino que estamos asomando a los 50 años del neoliberalismo. Me parece que es muy oportuno, muy sintomático y muy simbólico lo que está pasando, lo que va a pasar los próximos meses. Vamos a estar a 50 años del primer ensayo de los Chicago Boys en América Latina, el primer ensayo neoliberal en acto, en gobierno, que es el golpe de Estado pinochetista contra Salvador Allende, y esos mismos personajes, los discípulos de aquellos que ahora están encerrados ahí en el SEMA, y son los que están asesorando, o los que el loco Milei los puso a cargo de la relación con el Fondo Monetario Internacional, es esa misma doctrina, esa misma ideología, esa misma conceptualización y concepción la que está sobrevolando lo que, según uno podría presuponer, ya no sabe si es plan o no es plan, acerca de los planes económicos de Milei. Así que por eso nos parece siempre el libro muy
muy vigente, y lo hicimos pensando, ¿no?, obviamente, en que íbamos a tener una coyuntura como esta de una contradicción tan fatal como tenemos hoy en la Argentina, de la inminencia o la eventual inminencia de un entrenamiento de un modelo, vaya uno a saber qué categoría le puede poner. Vi ahí que algún compañero ensayaba algo de eso hace un ratito, pero de un modelo que vuelve a recuperar a los Chicago Boys y a ese modelo económico, que no solo es un modelo económico, sino que es un modelo social, histórico, de marginación, de subalternización, de explotación, de negación de lo popular. Así que del libro, vuelvo a decirte, como hemos dicho otras veces, estamos más que satisfechos. Y creemos que ha quedado un buen producto, exquisitamente escrito, además, vaya a saber uno quién le puso la pluma, pero creo que salió, y tenemos grandes mentores y grandes, hay trabajo previo hecho, que son obras formidables y monumentales, como la de Stelzer o la de Vivian Trías, el uruguayo, que tienen compendiado toda esa relación histórica de sometimiento, de expansionismo y de aprovechamiento de los Estados Unidos acerca de los recursos de América Latina. ¿Sabes qué me dio en un momento determinado? Ellos tienen claramente una política agresiva, digamos, de conquista, de imponer su inspección, digamos, y su conducción del proceso de los demás países que ellos entienden que pueden quedar bajo su influencia. Pero me dio una cosa de inocencia y de nobleza también la política de los países de Latinoamérica, que son políticas defensivas y no ofensivas como tienen ellos, como diciendo: nosotros no nos proponemos conquistar Estados Unidos, aliados a Brasil y a Colombia y a no sé quién, no pretendemos avanzar sobre Estados Unidos, sino solamente que no nos rompan las pelotas, es decir, que respeten nuestra idiosincrasia, nuestras riquezas y nuestro territorio, ¿no? Eso sí es, como habíamos dicho, son filosofías. Una está basada en el, bueno, justamente viene el supremacismo y la idea del destino manifiesto y todo esto, que incluso el propio Weber ensayó alguna vez, o uno puede bucear en Weber acerca de dónde proviene este supremacismo, esta predestinación de la que ellos se arrogan. Que es sumamente agresiva, obviamente, es una, y el puritanismo y todo esto, que confronta contra una matriz cultural, una amalgama cultural muy distinta que hemos amasado en la construcción identitaria de nuestra América, que obviamente, si uno tuviera que buscar hasta en los momentos de mayor enfrentamiento, ponerle lo que ha sido la diplomacia de la generación del 80, del roquismo, ¿no? Cuando se empezó a pensar en América del Sur, en un país de manera estratégica, ahí los enfrentamientos tenían más que ver con la alineación internacional que con una vocación de, incluso de confrontar directamente con los Estados Unidos, que tenía que ver con esta pelea que decíamos Canning-Moro, o Gran Bretaña, Estados Unidos. Pero yo creo que, salvo alguna locura que tuvo en su momento el varón de la Casa de Braganza, ¿no?, el fundador de Itamaraty, cuando Brasil era todavía reino de Portugal, salvo alguna locura por ahí, no puede encontrar uno una intención de integración norteamericana que sea confrontativa o excluyente, o que compita en términos peligrosos en lo que es la convivencia y la construcción de un orden mundial más justo, mucho menos en lo que es Congreso Anfictiónico, que fue el primer intento de construcción de un espacio fuerte nuestro americano con Bolívar, o el proyecto del ABC en el peronismo. Digo, nada, ninguno de los proyectos nuestroamericanos de integración han sido atentatorios de lo que es un equilibrio mundial o el intento de atender a un equilibrio y a una suerte de justicia en el ordenamiento global. No así los de Estados Unidos, que han violentado recurrentemente todas las
las alimentaciones de orden global los han reformulado y en los que siempre salen ellos más expansivos de como venían. Lo que estuve viendo es, leyendo tu libro, me iban apareciendo las películas de los Yankees, de los Cowboys, cuando avanzaban sobre los territorios, incluso algunos personajes que estuvieron muy bien interpretados por Hollywood, que en realidad lo que mostraban era los avances con piratas y con bandidos cruzando las fronteras, matando gente, atacando pueblos, como las bandas de forajidos que mostraban las películas de cowboys, que en realidad eran usados por la diplomacia norteamericana para ganar territorio. Como vos decías ahí, loco, yo vengo de la comunicación, vos sabés, Martín, así que siempre estudio mucho el tema de cómo se construyen los discursos legitimadores de las acciones históricas y políticas. El cine norteamericano es un vector formidable de legitimación de la acción histórica del imperialismo. Entonces tenés desde el Álamo, donde están encerrados ahí, los que están dentro del Álamo son unos degenerados, el que toca el violín, Austin, el otro, ¿cómo se llama? Se me fueron los nombres ahora, Davy Crockett, toda esa banda. Muchas de las ciudades de Texas tienen el nombre de estos degenerados, eran bandidos, tipos violentos, agresivos, que estaban choreándose el territorio, estaban invadiendo y robándose el territorio soberano de México. Uno lo ve en el cine norteamericano y son los pobres hombres y mujeres colonos, entre comillas, que parecen los colonos israelíes que vemos todos los días, estos días, imágenes de las bestialidades que cometen. No son colonizaciones que van al desierto, porque incluso hasta la idea del desierto. En Argentina lo operamos también respecto de pueblos originarios, en lo que fue la consolidación de la argentinización, por decirlo de alguna manera, del territorio patagónico. Se habla de la conquista del desierto, la conquista del oeste es la invisibilización de la existencia de pueblos originarios. Civilizaciones, muchas de ellas muy desarrolladas, y que tuvieron mucha resistencia y a las que tuvieron que aniquilar. Hay sobre esto en el libro incluso mucha documentación sobre sinvergüenzas como Harrison, que fue uno de los gobernadores de los primeros al oeste del Mississippi, que fue el mismo tipo que pergenió. Son tipos que vienen, son arquitectos de la expansión y del imperialismo. Harrison es el mismo tipo que armó el atentado contra Simón Bolívar, ¿no? El intento de magnicidio contra Simón Bolívar, del que Bolívar sale por una ventana pequeñita. Si uno va hoy a Bogotá, ve la casa de Manuela Sanz y por dónde se escapó Bolívar, y no lo puede creer, que porque eran otras dimensiones, otra urbanidad. Pero ese mismo Harrison es el que termina aniquilando después a grandes jefes de los pueblos originarios norteamericanos, que si uno ve las cartas que intercambian entre Harrison y estos líderes de originarios, va a haber no solo la estatura moral política de los agredidos, sino el cariz, la índole directamente bandidesca de la diplomacia norteamericana, aún hacia el interior de su propia expansión, ¿no? Y que no tienen pruritos, porque si analizamos lo que vos planteaste, la historia del Álamo, a esos giles ambiciosos que fueron a pelear defendiendo el Álamo, los dejaron solos para poder ellos después reconquistar todo el terreno ese, comprándoselo a Santana, que se lo vendió. No, bueno, eso siempre existe en la historia norteamericana. Vos no vas a encontrar un solo momento donde ellos no entren en operación de agresión, de enfrentamiento directo, sino es a través de lo que llaman ellos la excusa moral. Y la excusa moral siempre es un hecho de estos que uno no entiende cómo sucede. Uno no entiende cómo pueden dejar una fortificación con una población propia abandonada. Uno no entiende cómo pueden llegar a las islas de Hawái, en su principal base en el Pacífico, en su principal base naval en el Pacífico, pueden llegar los portaaviones japoneses sin que ellos los adviertan. Uno no entiende cómo puede quedar el espacio aéreo norteamericano en pleno siglo XX, fin del siglo XX, liberado para que los aviones se estrellen contra la torre. O el Maine, ¿no? Estacionado en Cuba, un crucero, un acorazado estacionado en Cuba,
que explota de adentro para afuera, como muchos años después, hace muy poco, esto se aclaró, ahí ese incidente está contado en el libro. Entonces son siempre las excusas morales con que Estados Unidos puede acudir, ¿no?, en auxilio de aquella población, en represalia, cuál de otra cosa, guerras como la guerra de la tajada de Sandía, o situaciones como la que han pasado en Santiago, en Panamá, donde porque marines borrachos van y agreden a los pobladores, estos vienen con los acorazados, desembarcan, invaden. Hay cosas, ahí intentamos en el libro rescatar algunas escenas, la invasión yanqui en plena batalla de Caseros. Digo, la batalla de Caseros en Argentina se dio en el marco de un batallón de marines, todavía no eran marines, porque no estaba creado el cuerpo marino, pero de norteamericanos que habían desembarcado y estaban apostados ahí en la zona de lo que hoy son los parques de Palermo. Hay cosas que son interesantes ver sobre esto. Ahí me apareció por primera vez con mucha más claridad, ya lo había visto de otra manera, pero ahora lo vi con mucha más claridad, lo conveniente que es para nosotros estar adentro del BRICS, porque es como una carpa donde hay distintos personajes como la India, China, Brasil, en un marco más amplio que Argentina-Brasil solamente, que a nivel internacional nos pone como una defensa no sé, diplomática, económica, en un mundo mucho más protegido, ¿no? Sí, el BRICS, mira, yo creo que el BRICS es uno de los bloques de asociación multilaterales que surge, en particular el BRICS, si bien están Rusia y China, pareciera ser el espacio donde va confluyendo todo lo que se llama en el análisis entre los analistas internacionales o de geopolítica, el sur global, ¿no? Pareciera que donde combinan lo que llaman ellos países emergentes y subdesarrollados, que en realidad tiene que ver con la periferia de la producción imperialista, pero este organismo tiene una cumbre ahora a fin de este mes, en la que, no me acuerdo si fue hoy o ayer a la tarde, donde ya Alberto dijo que no va a participar, están invitados, van a participar 30 países más. Ahí se está previendo que se incorporen Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Venezuela, Nicaragua, por América Latina. Hay, en base a lo que es la nueva estabilización del Sahel o la inestabilidad del Magreb, países, Egipto, Nigeria, algunos países pensados también del continente africano. Lo que sucede es que, y eso yo, si me preguntara, creo que es el lugar donde hay que estar, en términos de asociación comercial, y que eso ojalá diera un salto a integración de otro tipo, más política y de cooperación en general. Ahora, el BRICS se encuentra frente a esta cumbre con el producto de, además, de la pandemia y de la guerra de la OTAN en la Ucrania, cobró gran protagonismo, pero se encuentra en esta cumbre con la ofensiva, gran ofensiva del G7 y del atlantismo, sobre socios que tiene, como Brasil o India, que están en los BRICS, pero que no dejan por esto de ser socios de los norteamericanos, queriendo imponerle sanciones a Rusia. Digo, no, ahí hay esta cumbre que se va a dar en Johannesburgo, en Sudáfrica. Se esperaba que tuviera un crecimiento como bloque, y que permitiera consolidar incluso hasta la creación de una moneda propia, y esto en estas últimas semanas, te diría que en la última semana tuvo un proceso de desaceleración lamentable que ojalá se revierta, pero que tiene que ver con las tensiones hacia el interior propio del bloque, donde conviven Rusia con y China como polo, con India, que tiene fluidísimas, incluso cooperación militar, tiene India, participa del Quad, que es una cooperación, una estructura de patrullaje en el Índo-Pacífico con los Estados Unidos, Brasil, que también tiene fluidez como su potencia regional, tiene fluidísimas relaciones con Estados Unidos, y Sudáfrica lo mismo, al punto que Sudáfrica, por ser tributario de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, le ha pedido de manera extraoficial o oficiosa a Putin que no sea parte de la cumbre, que mande al canciller, porque la Corte Penal Internacional
pide la detención de Putin por crímenes de guerra. Así que lo que decís vos, Martín, yo coincido 100%, suscribo. Es el lugar donde habría que estar. La diplomacia argentina, errática por momentos, al punto de que no permitió el desembarco de gas natural licuado que venía de Rusia hace 2 semanas, no le permitió un barco anclar en los puertos argentinos atendiendo a las sanciones que plantean los Estados Unidos. Ese tipo de zigzagueo lo pone en un lugar incómodo, pero no obstante lo cual la inteligencia de los chinos, de los rusos, incluso de los hindúes y de los brasileños, están pensando en la posibilidad de incorporar a Argentina a los BRICS en una fórmula del tipo BRICS más o BRICS plus, no como ya, no agregándole la letra al BRICS, sino al BRICS más o al BRICS plus, que son tipos de asociaciones más flexibles, pero que eventualmente capaz nos permitirían entrar al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que es una fuente de financiamiento formidable que nos permitiría inmediatamente desembarazarnos del acuerdo con el fondo, que son las expectativas que había. Ahora, el dato de que Alberto haya suspendido entre hoy y ayer el viaje, puede ser que Alberto realmente se ha convertido en un verdadero pusilánime y capaz que eligió peinar al perro porque tenía peluquero ese día y no viajar a Sudáfrica. O puede ser que alguien le haya dicho, mirá que no te venís con una victoria diplomática bajo el brazo, mejor no vayas. Vas uno a saber, va a haber que esperar hasta el fin de, hasta la semana, la última semana de este mes para ver qué pasa ahí, pero donde se va a definir mucho del equilibrio y del nuevo equilibrio a nivel de orden mundial. Me parece que ahí hay que prestarle atención. Fernando Esteche, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, muchísimas gracias por esta charla. Te volveremos a molestar. Gracias a ustedes, siempre es un placer, aunque sea verlos por acá, a todos ustedes con quien compartimos intercambios después en los grupos de WhatsApp. Fuerte abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dos.